Primero, lo de mayoría absoluta legalmente no existe. Es mayoría simple o mayoría calificada. Nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría simple? Es la mitad más uno. Es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para la aprobación del presupuesto? Mayoría simple. La mitad más uno. ¿Qué es la mayoría calificada? Son dos terceras partes de la votación. Ahora, si ya nos metemos en este terreno, no creo yo que sea delito el dar a conocer lo de el PREP. Ah, vamos a pasar los estados y ya es el resultado del conteo de votos en las casillas. Este es Baja California. Así está. Síguele, de favor. Este es Sur, Baja California Sur. Así está. Este es Campeche. Este es Chihuahua. Este es Colima. Más despacio para que alcancen a verlo. Este es Guerrero. Despacio. Adelante. Este es Michoacán. Este es Nayarit. Este es Nuevo León. Este es Querétaro. Este es San Luis Potosí. Regresa a San Luis. Este es Sinaloa. Este es Sonora. Este es Tlaxcala. Este es Zacatecas. Pero, regresando al tema de la Cámara, 300 distritos de mayoría. Morena, 65. Con la alianza de Morena, 118. De 300. A más 1. De 300. 61%. Para tener mayoría calificada es 66. Porque aquí hay que agregar los plurinominales. Pero nada más en la simple son 184 de 300. Si hago bien las cuentas, el resto son 126. 116. Pero lo más importante de todo es que el debate que se trae y que vamos a seguir dando y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida. Por eso le agradezco mucho a todos los que participaron, independientemente de por cuál partido votaron. El hecho de ir a participar es muchísimo mejor que querer resolver las cosas con la violencia, y eso es lo que tenemos que celebrar. Me siento muy satisfecho porque, miren, si se hubiese hecho como antes, no iba a ser ese el resultado.